Lehenik eta behin, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, niri tokatu zait gaurko ponente edo izlari batzuen aurkezpena egitea, eta, bueno, hasiko naiz erderaz egingo dut. Voy a empezar presentando a Jesús Garmendia, que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Jesús Garmendia comenzó a trabajar en una empresa metálica en Guipúzcoa y luego pasó a hacerlo en una entidad bancaria, pero enseguida su afición al estudio le llevó a los EUTG y de ahí a la Escuela de Empresariales de la UPV, en donde ha desarrollado la mayor parte de su vida laboral. Ha sido director de esa escuela y es miembro de la Junta de Gobierno de la UPV y de su Comisión Económica. Actualmente, además, es coordinador del itinerario económico del Máster Oficial en Integración Política y Unión Económica de la Unión Europea y miembro del Grupo de Investigación Derechos Humanos en la Unión Europea. La invitación a Jesús Garmendia se justifica fundamentalmente por el hecho de que considerábamos que era necesario e imprescindible empezar el debate sobre el futuro de los servicios sociales y sobre el futuro de las políticas públicas de bienestar, contextualizando las causas de la crisis, contextualizando por qué estamos en esta situación de crisis y, sobre todo, intentando dar respuesta desde la ciencia económica, intentando dar respuesta a los principales interrogantes que tenemos. Si la vía de los ajustes es imprescindible, si hay alternativas a las políticas económicas que se están aplicando en la actualidad y, sobre todo, qué margen de maniobra, qué capacidad de elaborar políticas propias tienen instituciones como las instituciones vascas o incluso las instituciones españolas en un contexto en el que las políticas económicas vienen determinadas a nivel europeo. A Jesús, pues le agradezco muchísimo que aceptara nuestra invitación y le invito a que comience. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, por supuesto, a los organizadores y patrocinadores de este acto, que me ofrecen la oportunidad de contar en público cómo veo yo las cosas. Bien, en la ponencia que he preparado y que se publicará después con las actas de este seminario, expongo las causas que condujeron al colapso del sistema financiero mundial en septiembre de 2008 y las razones de la mayor gravedad de la crisis en los países de la Unión Monetaria Europea, con fuertes necesidades de financiación exterior a corto plazo. En este acto, sin embargo, me concentraré más en la tercera parte de la ponencia que se me pidió que elaborara y que es la dedicada a explorar el margen de maniobra disponible para las políticas públicas en este nuevo contexto en el que estamos. Bien, como se puede ver, la gravedad de la crisis financiera obligó a todos los gobiernos afectados a aprobar medidas de choque de magnitud extraordinaria. La recesión no pudo evitarse, pero las políticas económicas que se adoptaron sirvieron al menos para aliviarla. En todos los países desarrollados, el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, los rescates de entidades financieras sistémicas y las medidas discrecionales de política fiscal dirigidas a combatir la crisis elevaron los déficits públicos. Y el alto coste de aquellas intervenciones y los efectos de la frágil recuperación económica posterior sobre los presupuestos se añadieron así a una tendencia de crecimiento de los gastos sociales que venía manifestándose ya anteriormente, en fin, por los motivos en los que entrará más detalladamente Taylor Gubbi a continuación, pero que básicamente pues son razones demográficas, razones de crecimiento de los costes de los servicios públicos y razones ligadas a nuevas necesidades, fundamentalmente debidas a los cambios del mercado laboral. El volumen de deuda pública en circulación aumentó en todos los países desarrollados con rapidez, así como la carga de intereses a cuenta del presupuesto público. En la zona euro, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, la deuda pública se acercó peligrosamente a ese nivel del 90% del PIB que históricamente ha solido poner nerviosos a los inversores. En algunos países desarrollados, como Japón, como Bélgica, como Italia, ese umbral se sobrepasaba por un amplio margen. En ese contexto, en ese contexto de rápido empeoramiento de las cuentas públicas, la
cayó la suspensión de pagos de la deuda de Dubái en noviembre de 2009 y esto fue la gota que colmó el vaso. A partir de aquí, la sostenibilidad de las cuentas públicas entró en cuestión y cada país se dedicó a practicar la política fiscal que más le convenía. Unos países priorizaron el saneamiento de las cuentas públicas. Alemania, Reino Unido, España, etcétera, fijaron incluso límites constitucionales para las magnitudes presupuestarias. Otros, en cambio, optaron por mantener los estímulos al crecimiento. Algunos, como Estados Unidos, se quedaron a medio camino con una política monetaria muy expansiva de discutible eficacia y una política fiscal maniatada por las reglas fiscales y el techo de gasto que fijó el Congreso americano en la Budget Control Act de agosto de 2011. A partir de aquí, entonces, se descoordinó lo que anteriormente se había logrado coordinar en el marco del G20 y la asincronía de las políticas fiscales resultantes le restó eficacia. Con ello, la recuperación mundial en ciernes que habían puesto en marcha aquellas ayudas empezó a debilitarse y, en cuanto cesaron los efectos expansivos de las medidas de choque, pues, francamente, volvimos otra vez un poco a una línea de desaceleración muy clara. Todos estos acontecimientos dieron al traste con la confianza que reinaba anteriormente y la crisis cambió bruscamente las pautas de comportamiento. Una de las cosas que más claramente es diferente en relación a la situación anterior es la evaluación del riesgo. El riesgo pasó a evaluarse de una forma mucho más prudente y, lógicamente, las primas de riesgo volvieron a la escena. El crédito, como consecuencia de esto, pasó a darse con cuentagotas. Y como ya había sucedido durante la crisis japonesa de los 90, la reducción de los niveles de endeudamiento pasó a ser una prioridad en muchas empresas y hogares. La política fiscal contracíclica es en esas circunstancias más necesaria que nunca, pero la suspensión de pagos de Dubái había puesto fin a la luna de miel que había sostenido los mercados con la deuda pública, de manera que estaba muy claro que se había entrado ya en una nueva etapa de la crisis. Con las expectativas de crecimiento deterioradas, las deudas públicas dejaron ahora de verse como activos libres de riesgo y empezaron a evaluarse por las respectivas probabilidades de impago. Forzosamente, las deudas emitidas por los gobiernos de la Unión Monetaria Europea tenían que salir mal paradas en aquella reconsideración del riesgo. En la Unión Monetaria Europea se dan una serie de circunstancias como las siguientes. El Banco Central Europeo tiene expresamente prohibido ejercer de prestamista en última instancia, de modo que el coste de rescatar entidades financieras en crisis recae sobre los presupuestos nacionales correspondientes, con el aumento consiguiente del endeudamiento público. El Banco Central Europeo, por el Tratado de Maastricht, tampoco puede financiar en condiciones privilegiadas al sector público ni puede adquirir en el mercado primario ninguna deuda pública emitida por gobiernos de la zona euro. Y, por supuesto, los países agrupados en la Unión Monetaria Europea emiten sus deudas públicas en una moneda común, no en una moneda nacional, y carecen, además, pues, de política monetaria y de tipo de cambio propias. Así pues, a igualdad de las demás circunstancias, estas características de la zona euro hacían más probable el impago de la deuda pública dentro de la Unión Monetaria Europea que fuera de ella. A estos problemas arquitectónicos o estructurales de la Unión Monetaria Europea se añadieron los creados por la reacción de las autoridades europeas al estallido de la crisis griega. La forma en que se ha gestionado esto no ha hecho sino agravar las dificultades financieras de los gobiernos al crear un círculo vicioso entre la crisis bancaria y la crisis de la deuda pública. Los bancos de la zona euro nutren sus activos líquidos con deudas públicas de la zona euro. Esos activos líquidos se necesitan tanto para hacer frente a retiradas inesperadas de depósitos o cualquier otro vencimiento, como por la necesidad de aportar garantías de calidad en las operaciones interbancarias y en los préstamos que hace el Banco Central Europeo. Es decir, que todos ellos tienen una buena parte de su activo invertido en deudas públicas de la zona euro. Cuando se capitalizan las entidades financieras con cargo a los fondos públicos,
pues lo que ocurre es que crece la deuda pública de la nación y, como consecuencia de estar más endeudado, pues su prima de riesgo aumenta y se deteriora la calidad de esas deudas públicas. Como están en el activo bancario, el activo de los bancos se deteriora también de calidad. Así que, como se ve, los rescates bancarios aumentan las deudas públicas, lo que perjudica de rebote el activo de los bancos y exige nuevas aportaciones de capital. Y no todos los bancos están en condiciones de obtener del mercado esas nuevas aportaciones de capital. Por estas razones, omitiré todo el paso intermedio de la crisis, que detallo con algo más de detalle en la ponencia, y me voy ya al acuerdo de junio de 2012, de finales de la última cumbre de junio, bueno, la cumbre de junio. Ese acuerdo de finales de junio fue recibido con mucha satisfacción porque se facultaba al mecanismo de estabilidad europea para recapitalizar directamente a los bancos, algo que hasta ahora no era posible porque los préstamos que se obtenían de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera exigían el paso previo por el Gobierno, es decir, eran préstamos a gobiernos, no eran préstamos para rescate directo de entidades bancarias. Parecía entonces, por fin, que rescatar entidades bancarias a través del mecanismo de estabilidad financiera no suponía el incremento del endeudamiento público y, por lo tanto, no iba a deteriorar adicionalmente la calidad de los activos bancarios, creando problemas a otros bancos. Pero esto que parecía haberse acordado así y que podía, por fin, poner final al círculo vicioso que se había creado entre la deuda bancaria y la deuda pública, enseguida empezó a ponerse en cuestión al surgir discrepancias entre Alemania, Holanda, Finlandia y el resto de los socios acerca del alcance del acuerdo que se había obtenido en junio. En fin, sea como sea y ocurra lo que ocurra con los rescates bancarios a través del mecanismo de estabilidad europea, quiero advertir de que disponer de un mecanismo permanente tampoco aliviará necesariamente las primas de riesgo de un modo automático, porque lo que hay que reducir es la probabilidad de incumplimientos de pago. En las circunstancias actuales hacen falta programas creíbles de reducción del déficit y del endeudamiento público, y no puede haberlos sin políticas de crecimiento económico que mejoren el saldo automático y sin un marco institucional que garantice el control adecuado de las cuentas públicas en la Unión Europea. Sobre esto segundo se ha avanzado algo, pero sobre lo primero, nada. La presión para los socios con dificultades, es decir, para países como España, por ejemplo, podría incluso agravarse, pues ahora en la zona euro se contempla como ordinaria la posibilidad de una suspensión de pagos de la deuda pública, algo que en el Tratado de la Unión Monetaria Europea se excluía antes explícitamente. Y además, por muy ambigua que sea la fórmula que se adopte, con cláusulas de acción colectiva incorporadas a las emisiones de deuda posteriores a junio de 2013, los acreedores privados van a estar siempre más expuestos que antes a participar en una quita, en el coste de una de las reestructuraciones que pueda haber. Y no solamente va a haber más cautela para comprar esas deudas posteriores a junio de 2013, sino también con cualquier deuda que tenga un vencimiento posterior a esa fecha. Porque a partir de junio de 2013, en caso de incumplimiento de pago, los tenedores de esas deudas van a estar en una posición subordinada ante el Fondo Monetario Internacional y ante la Facilidad de Estabilidad de Estabilización Financiera Europea y ante el propio Banco Central Europeo. La Unión Monetaria Europea necesita reglas que impidan la acumulación de deudas públicas excesivas, necesita una regulación y una supervisión de las entidades financieras transnacionales. Se está avanzando en esto. El acuerdo de unión bancaria es una primera piedra, pero en la cumbre de octubre, por muchas que hayan sido las diferencias, no se ha abandonado la intención de crear una unión bancaria. Se avanzará, pues como siempre, despacio, gradualmente, en esta dirección de centralización de las políticas fiscales, financieras y económicas, y a medida que se vaya avanzando en esa dirección, pues
empezarán también a darse pasos hacia la mutualización de la deuda pública de los socios. Esa mutualización no sabemos muy bien cómo llegará, si llegará en forma de eurobonos, si llegará en forma del Fondo de Garantía de Depósitos Común, si llegará en forma de una mayor participación del Banco Central Europeo en los mercados de deuda. En fin, llegará bajo la forma que llegue, pero estamos todavía muy lejos de ese punto. Estamos muy lejos del punto en donde se acepta esta mutualización. De manera que, de momento, las dificultades para colocar deuda pública se pueden dar por absolutamente seguras en lo que se refiere al futuro inmediato. Por otra parte, ha cambiado también enormemente la situación del crédito. Tras un largo periodo de excesos crediticios, la oferta de crédito es ahora menor en todas partes. Los fallidos y la morosidad han dañado los balances de los bancos y las entidades de la zona euro se han visto atrapadas en ese círculo vicioso que he comentado anteriormente, que les ha ocasionado un perjuicio adicional. Los problemas derivados de la casi paralización y últimamente ya afortunadamente solo reducción de los préstamos interbancarios han sido neutralizados por las medidas excepcionales del Banco Central Europeo que han evitado una crisis de liquidez. Pero la proporción de los depósitos en el sistema, en el pasivo de los bancos ha disminuido en todas las entidades europeas. Y eso quiere decir que estas dependen hoy en día mucho más que antes de las necesidades de financiación a corto plazo, que son mucho más volátiles. Estas fuentes de financiación no son, por su propia naturaleza, en un contexto de desconfianza, pues no son tan seguras como un depósito. De manera que hay grandes dificultades para poder afrontar esos vencimientos a corto plazo. En estos momentos es, aunque la tensión se haya relajado un poco a partir del verano, pero en estos momentos sigue siendo bastante difícil obtener préstamos en el interbancario, obtener colocaciones de deuda bancaria en los mercados de valores. Todo esto es bastante difícil y resulta también bastante difícil ampliar el capital. Y además las mayores exigencias regulatorias de provisiones, capital y demás, y la supervisión más estricta que se ha hecho tras la crisis, exigen más capital. ¿Cómo es difícil obtenerlo? ¿Qué es lo que han hecho los bancos? Pues, lógicamente, han tirado por el denominador. Si me exigen un cociente capital activo mayor que antes y no puedo obtener capital, pues lo que tendré que hacer es reducir el activo, de manera que han reducido la oferta de crédito. En la zona euro, la contracción crediticia ha sido muy superior al resto del mundo, afectando sobre todo, como es natural, a los países que más dependen de la financiación exterior a corto plazo, es decir, a países como España. Al no existir la oferta de crédito, pues lógicamente las empresas y los hogares se han visto obligados a reforzar su autofinanciación. Hay también menos crédito porque hay menos demanda de crédito. Hay menos demanda de crédito en parte porque unas expectativas tan deprimidas retraen lógicamente las inversiones y hacen innecesaria la demanda de crédito para esto. Pero el resto de la caída de la demanda de crédito se debe a la firme voluntad del sector privado, incluido el sector financiero, de disminuir el endeudamiento desde que comenzaron los problemas. Sin embargo, aquí todavía nos queda mucho camino por recorrer. La disminución del endeudamiento ha progresado mucho más rápido en los Estados Unidos que en la zona euro.
Como estaba diciendo, si la disminución del endeudamiento ha progresado mucho más rápidamente en los Estados Unidos que en la zona euro. Sobre todo en Estados Unidos han reducido mucho el endeudamiento el sector financiero y los hogares. Aquí tenemos en la diapositiva la disminución en Estados Unidos, 11 puntos en relación al pico, mientras que en España no ha bajado más que 4 puntos y en el Reino Unido 6 puntos, con datos correspondientes a mediados de 2011. En realidad, la deuda de las empresas no financieras y de los hogares está prácticamente en los comienzos de su reducción, digámoslo así. Y en el caso del sector financiero español, todavía a la altura de mediados de 2011, seguía endeudándose. Es decir, que ni siquiera había empezado eso que se conoce como el desapalancamiento. Como consecuencia de esto, pues lógicamente este exceso de dependencia de la financiación a corto y las dificultades para asegurar la refinanciación indican que la escasez de crédito va a ser la nota dominante y en la zona euro va a ser esto con absoluta seguridad hasta que se resuelva la crisis de la deuda pública. Cuando se solucione, sin duda alguna habrá bastantes más facilidades crediticias, pero el crédito se dará en el nuevo marco de regulación y supervisión, que va a ser bastante más estricto que antes de 2008, de manera que se va a tardar muchísimos años en volver a disponer de una oferta de crédito tan abundante como antes de la crisis. Hay que tener en cuenta que antes de la crisis lo que había era un exceso de crédito. Esto significa que el ahorro interno va a tener que generar una parte de los fondos financieros que se vayan a utilizar en cualquier parte, empresas, hogares, administraciones públicas, bancos, en mucha mayor medida que en el pasado. La resolución de la crisis de la zona euro es vital para la economía mundial. Las deudas públicas que se emiten en euros representan una parte muy importante de los activos de reserva que se utilizan en los bancos centrales y una parte importantísima también de las garantías que se aportan en las operaciones internacionales. Y la banca europea ocupa, por esto mismo, por ser la que tiene la mayor parte de este tipo de activos, un papel central en la circulación financiera internacional. Un colapso de la banca europea representaría un colapso del sistema financiero internacional y afectaría, sin duda, muchísimo también al sistema financiero estadounidense. Como el hueco que quedaría sería ahora un hueco enorme por llenar, y como los Estados Unidos están practicando una política monetaria fuertemente expansiva, no está nada claro que, si se produjera un colapso de esta magnitud, estuvieran los estadounidenses dispuestos a ocupar el hueco dejado por la deuda pública europea. Como la amenaza es demasiado grande, es de suponer que la presión internacional sobre las autoridades de la zona euro no va a ceder para que se resuelva la crisis de la deuda pública europea. Así pues, me imagino que con el tiempo que se consume siempre en cualquier discusión en donde hay 17 países implicados más otros 10 más fuera de la Unión Monetaria, pues las cosas irán despacio, pero irán siempre en la misma dirección, en la dirección de establecer planes de saneamiento de las cuentas públicas que sean de la suficiente entidad como para volver a atraer el interés de los inversores internacionales hacia la deuda pública de la zona. E insisto, aquí no hay más que dos condiciones fundamentales para que esto salga bien. En primer lugar, un compromiso claro y absolutamente verosímil de los socios con el proyecto de reforma de la Unión Monetaria Europea. El día que se vea claramente despejada la voluntad de los países acreedores de la Unión de seguir apostando por la continuidad y por la renovación de las deudas a su vencimiento, estas dudas que existen actualmente sobre el futuro de la Unión Monetaria Europea se despejarán. Y la segunda condición fundamental es que existan políticas de estímulo de la demanda interna, por lo menos en aquellos países que no tienen problemas de financiación, en aquellos países en donde la deuda pública se coloca con facilidad o simplemente países que por tener un superávit de la balanza de pagos disponen de la capacidad de financiación suficiente.
El avance hacia la creación de una unión bancaria y el compromiso del Banco Central Europeo con la estabilidad financiera de la zona euro son pasos en la dirección correcta, pero, como ya he dicho, faltan las políticas de estímulo de la demanda. Una ideología contraria al uso de la política fiscal ha estigmatizado esta, y entre la presión de los mercados y la desgana de ponerlas en marcha en los gobiernos superavitarios, pues los países deficitarios se han visto obligados a tomar una dirección forzosa de austeridad presupuestaria que no hace sino ahondar su recesión. Sin embargo, empieza a reconocerse que los multiplicadores fiscales son mayores de lo que se decía en medio de una recesión prolongada como la actual. Se oyen ya voces poderosas, el último informe del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en favor de suavizar los ajustes exigidos a los países necesitados de financiación exterior. La combinación de políticas económicas y el rigor de las mismas podrían, pues, cambiar en el futuro. Sin embargo, ese cambio aún no ha llegado. A la hora de prestar, los organismos internacionales siguen imponiendo condiciones restrictivas. Así que los países de la zona euro con fuertes necesidades de financiación a corto plazo están obligados a cumplir los objetivos que les marcan para poder renovarse las deudas. De lo contrario, se les bloquea no solamente la renovación, sino incluso el acceso al siguiente tramo de un préstamo que ya tengan aprobado. Los prestamistas exigen la austeridad presupuestaria como condición para renovar la deuda pública. Así pues, no hay más remedio que reducir la apelación a la financiación exterior, porque es lo que nos complica la existencia. Y no basta con reducir el saldo neto, hay que reducir el volumen de endeudamiento. El saldo neto no es lo que se renueva es cada deuda. De manera que hay que reducir la necesidad de apelar a los mercados. Y en este sentido, la herencia que nos ha dejado el estallido de la burbuja inmobiliaria española es costosísima. Como podéis ver en la diapositiva, el tamaño relativo de la burbuja inmobiliaria española es el más grande de todas las burbujas que han estallado hasta el momento. Es posible que nos quiten del podio los chinos el día que estalle la suya, pero por el momento es la deuda, la burbuja más grande que en términos relativos que ha estallado. Y como consecuencia de eso, pues a mediados de 2011, las deudas de las empresas financieras españolas equivalían a un 76% del PIB, es decir, casi 8 veces la proporción del año 2000. Y en las empresas no financieras y en los hogares, esta proporción se fue casi al doble. El sector privado acumula en España, acumulaba a mediados de 2011, una deuda equivalente a casi al 292% del PIB, es decir, más del doble con creces de la deuda que había en el año 2000. Reducir este volumen enorme de endeudamiento pues va a llevar mucho tiempo. Y la herencia económica y social de esta crisis no es menos pavorosa, como estamos viendo. Paro creciente, que afecta ya a la cuarta parte de la población activa española y casi a la sexta parte en la comunidad autónoma nuestra. Más de la mitad de la población activa juvenil española parada, más de la tercera parte aquí. Salarios reales decrecientes, aumento de la pobreza. Y a esto se añade la imperiosa necesidad de acometer una reconversión profunda de la industria, que en el caso español pues habrá que buscar algún sector que genere las rentas y empleos que antes aportaban directa e indirectamente el sector de la construcción y la actividad inmobiliaria. Y en nuestro caso tenemos también, afortunadamente no una dependencia de la construcción, pero sí del automóvil, y la crisis y los excesos de capacidad en el sector automovilístico europeo son bastante evidentes ya, de manera que también aquí necesitamos acometer una nueva reconversión. En medio de todo esto, con todo el mundo ahorrando para quitarse de encima estas deudas tan gravosas, pues es inevitable el desplome del mercado interno, y ese mismo desplome obliga a la búsqueda de compradores exteriores. A este respecto,
afortunadamente se dispone de mayor capacidad de penetración de la que habitualmente se piensa. Como podemos ver en la diapositiva, se ha conseguido defender las cuotas durante el periodo de expansión pues bastante mejor que países como Francia o Italia, que son duros competidores de nuestra producción, y por los crecimientos relativos de las exportaciones en estos países, pues se ve también que hemos conseguido hacer las cosas bastante bien, incluso en plena crisis. Se habrían obtenido mejores resultados si se hubiese estado más presente en países emergentes, cuyos mercados han sido los más dinámicos. Y por eso hay que perseverar en este esfuerzo de internacionalización de las empresas. Pero también hay que reconocer que la desaceleración de la demanda mundial está agudizando la competencia en todos los mercados y que el euro está sobrevalorado, lo que pone pues las cosas más difíciles y exige pues mayores ajustes en términos de precios y de costes. El sector exterior es incapaz por el momento de compensar la pérdida de demanda inherente a ese ahorro forzoso de las empresas y los hogares y a la dirección forzosa también de rápida disminución del déficit a que se ven forzadas las administraciones públicas. Así que las expectativas de crecimiento, por desgracia, pues son desfavorables. En estas circunstancias, ¿cuál es el margen de maniobra disponible para la acción pública? Bien, los cambios en la estructura de los impuestos y la lucha contra el fraude podrían dar algún juego, sin duda alguna. Durante mucho tiempo, la capacidad normativa del concierto se ha usado básicamente para bajar los tipos impositivos y aumentar las deducciones, sobre todo en el caso de los impuestos sobre las rentas del capital y sobre las rentas de sociedades. Como consecuencia de ello, como se puede ver, en 2008, en comparación con la media de la Unión Monetaria Europea, la presión fiscal y el esfuerzo fiscal, este último medido en términos de paridad de poder de compra, es decir, de capacidad adquisitiva, eran bajos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Estas diferencias en cuanto a esfuerzo fiscal se habrán reducido algo a causa de la mayor crisis española y nuestra, y a falta de mayores datos relativos a la distribución de este esfuerzo fiscal por deciles de renta, que es una información sumamente importante porque bien podría ocurrir que toda la diferencia en esfuerzo fiscal se deba al fraude y no a la presión relativa sobre cada nivel de renta. Pero, en fin, suponiendo que esta diferencia tan grande que hay entre este 0,33 y este 0,24 nuestro se deba efectivamente a un menor esfuerzo fiscal, pues quedaría margen para aumentar la recaudación impositiva. Esta es también la opinión, por ejemplo, de Ignacio Zubiri, que en la última comparecencia ante el Consejo Económico y Social defendía, por ejemplo, esto. Así pues, parece que efectivamente se puede contar con algún incremento de los recursos. Hay que tener en cuenta que las administraciones públicas vascas van a disponer de una gran parte del efecto recaudatorio de la última elevación de tipos del IVA y, a la vez, pues podrían reconsiderarse buena parte de las deducciones del impuesto de sociedades y se podría utilizar los recursos que salgan de esa poda de gastos fiscales para apoyar la financiación de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, pues reforzando las líneas de avales o por cualquier otra vía. También cabría reforzar la progresividad del IRPF, restablecer el impuesto sobre el patrimonio, la Diputación Guipuzcoana ya lo ha hecho, o modificar los impuestos de sucesiones y donaciones. Y habría que conseguir también cobrar la deuda pendiente, porque no es poca. En la Diputación Foral de Guipúzcoa, por ejemplo, la deuda por derechos reconocidos en el ejercicio de 2011 ascendía a 195 millones de euros, que equivalen al 5% de la recaudación por impuestos directos e indirectos. No estamos como para tirar el dinero. Y, por supuesto, hay que acometer la lucha contra el fraude. Renunciar a combatir el fraude fiscal sería más inexcusable que nunca en un entorno en el que vamos a elevar la presión a los contribuyentes que ya pagan.
Con tipos impositivos en la media de la Unión Monetaria Europea y rentas por habitante algo por encima de la media de la Comunidad Europea, aquí obtenemos menos recaudación media por habitante. Así que el fraude que existe no debe de ser pequeño y tampoco es, como bien sabemos, limitado a las grandes fortunas. Es verdad que la recaudación se produce en un contexto de dumping fiscal. Todas las administraciones intentan atraer contribuyentes y es también verdad que la incertidumbre existente sobre el futuro de la Unión Monetaria Europea pues anima a las salidas de capitales, pero esto no pueden ser excusas para no combatir el fraude. Como se ve entonces, una mayor exención impositiva y unas mejoras en la estructura de los impuestos nos podrían aportar algún margen de recaudación, pero no hay que olvidar que las bases imponibles van a seguir disminuyendo automáticamente por efecto de la crisis. Así que, en el mejor de los casos, los aumentos de recaudación serán probablemente modestos y en términos más bien nominales. Como tenemos el déficit público limitado y muy difícil, la salida a los mercados, una refinanciación de deuda muy, muy incierta o, en todo caso, cara, pues no va a quedar más remedio que actuar también por el lado del gasto. Por muy dañina que sea la austeridad presupuestaria, que lo es una imposición que nos exigen los acreedores y no hay financiación posible sin ella. Así que cumplir los objetivos presupuestarios es una condición sine qua non en estos momentos. Precisamente por eso, lo lógico sería empezar por eliminar todo ese montón de subvenciones de escasa utilidad que hay. Habría que eliminar las duplicidades de gasto, habría que eliminar los organismos innecesarios. También habría que regular de manera diferente algunas actividades. Esto no requiere muchos medios y, si se acierta, puede aportar buenos resultados ensanchando las bases imponibles. E incluso podrían explorarse en un horizonte ya más de medio-largo plazo caminos más radicales, como un impuesto negativo sobre la renta, por ejemplo, que eliminaría buena parte de la burocracia asociada a la gestión de las prestaciones sociales sin merma de protección. Esto lo propusieron, por ejemplo, Sanzo y Pinilla, Luis anda por ahí. Sin embargo, pues todo ello requiere reformas institucionales y procesos legislativos que consumen su tiempo. Así que, como la urgencia y la gravedad de la situación requieren acciones inmediatas, los recortes de gasto me parecen inevitables a corto plazo. Ya he dicho por dónde habría que empezar. Que estos recortes sean permanentes o temporales va a depender del acierto que se tenga en lo que hoy hagamos. En mi opinión, lo primero que habría que hacer es contar la verdad. No se trata de salvar un par de años difíciles. Estamos ante una situación, ante un riesgo de estancamiento prolongado. Está amenazado el potencial de crecimiento a medio y largo plazo del país y con él la preservación de las prestaciones y los servicios públicos de que veníamos disfrutando. Muchas cosas, afortunadamente, se han hecho bien en los años pasados, en el terreno de la política social, en el terreno de la política industrial y en la propia negociación colectiva, con acuerdos muy razonables en muchísimas empresas, y todo esto nos ha permitido atravesar esta crisis de extrema dificultad como si no fuera una crisis de extrema dificultad. El fondo de resistencia que tenemos es, en esta crisis, afortunadamente, mucho mayor que en las pasadas, y por eso mismo la sensación que hay es de que, bueno, no estamos tan mal. En mi opinión, sin embargo, estamos, como digo, ante una amenaza bastante seria. Hay que incorporar a los jóvenes al empleo de manera inmediata. Primero, para evitar su emigración, que supondría tragedias personales y una descapitalización enorme para el país. Y después, para garantizar un relevo generacional en condiciones. Se avecinan jubilaciones masivas por razones demográficas y cuando lleguen hará falta que la juventud esté preparada, que haya adquirido en el puesto de trabajo la experiencia necesaria. Y para darles empleo necesitamos asegurar la preservación de las empresas viables que tenemos.
una viabilidad que no está amenazada por razones de solvencia, sino por razones de falta de financiación. Necesitamos, como sea, asegurar la financiación de las empresas viables que tenemos en el país. Por desgracia, ya se han cerrado algunas de ellas que eran perfectamente viables en un contexto financiero menos extremo. Y a la vez hay que mantener el atractivo de nuestro territorio para crear nuevas empresas y que vengan inversiones del exterior. Y todo esto tenemos que hacerlo sin descuidar las fuentes de crecimiento a largo plazo, la educación, la salud, la investigación y la innovación, las infraestructuras. Más que acciones contracíclicas, yo creo que se necesitan intervenciones que tengan un horizonte de medio y largo plazo. Al fin y al cabo, nuestra economía es demasiado pequeña y demasiado abierta como para que el presupuesto público nuestro pueda ejercer mucho efecto multiplicador a la hora de revitalizar la actividad económica. Si de esto se trata, habría que mantener las prestaciones sociales, porque, como se expone en un estudio realizado, dirigido por Ignacio Zubiri, en 2009, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, estas prestaciones sociales eran el gasto con mayor multiplicador de renta. Por cada euro invertido se generaban 1,2 euros para los residentes en el territorio guipuzcoano. Ningún otro gasto ofrece un multiplicador así. Son multiplicadores mucho menores. Así pues, hay razones de tipo económico que avalan el gasto en prestaciones sociales, pero hay también necesidades del sistema económico, como he dicho, y hay que tratar de conciliar esto. La crisis aumenta el peso absoluto y relativo de las prestaciones sociales y no se puede contentar a todos, es evidente, pero la política presupuestaria, como cualquier otra, es un juego de equilibrios sociales, un juego entre trabajo y capital, entre ricos y pobres, entre sectores económicos, entre generaciones, entre territorios. Es política. La economía es un medio, ¿no?, para la convivencia social, no es un fin. Hay que encontrar alguna forma de conciliar todo este montón de intereses en competencia. A mi juicio, para ello es necesario, para satisfacer todos estos requerimientos sociales, cambiar la articulación institucional del país, empezando por la propia Ley de Territorios Históricos. Es necesario redefinir las prioridades de la acción pública y concentrar el esfuerzo en ellas. Con una reforma adecuada, las administraciones públicas se podrían liberar muchos recursos y se ahorrarían muchos gastos, de manera que se ahorrarían también muchos recortes. Corregir los desequilibrios presupuestarios con una articulación institucional mejor que la que tenemos resultaría más sencillo. Pero esa reforma que reclama el interés común, me temo que va a chocar con los intereses creados, políticos, sindicales, sectoriales, personales, y, lógicamente, se enfrentará a la natural resistencia al cambio. No es realista, por lo tanto, pensar en una reforma rápida ni profunda. Exigiría un liderazgo que no existe en el país, y creo que menos que en ningún otro lado en Guipúzcoa, que no se pone de acuerdo ni para eliminar la basura. Así que lo más probable es que vivamos buena parte de esta crisis con el marco institucional actual. Por eso mismo creo que conseguir un reparto de los costes de la crisis menos desigual del acostumbrado va a resultar muy difícil a corto plazo. Me temo que vamos a tener que apretarnos el cinturón de modo inevitable. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús, por la perspectiva tan sincera de tu intervención. Creo que tenemos, o podemos aprovechar, aunque vamos un poquito tarde, pero 5 minutos, porque sí que nos gustaría, como ha dicho Perico en la presentación, que este seminario sirva para opinar, para preguntar, para debatir, no solo los que están o estamos en la mesa, sino también, sobre todo, todos vosotros y vosotras. Pues, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Jesús, pues sería este el momento. Fernando.
Sí, yo quería preguntarte si en el tipo de análisis que has hecho, ¿tiene algún significado toda esa actividad económica no mercantilizada, no monetarizada, todo lo que tiene que ver con los cuidados que nos brindamos en las familias, en las comunidades, que hay toda una especie como de iceberg, de iceberg oculto, de bienes relacionales, que sin embargo, dijéramos, no se miden en términos de crecimiento, pero que no sé si tiene algún significado, o tú le das algún significado en este contexto de la crisis. Bien, no he tocado el tema porque la ponencia de Taylor Gooby va a hablar del asunto, pero efectivamente este contexto del mercado laboral impone nuevas necesidades, para empezar, con un empleo, con empleos precarios, con la difícil conciliación de las necesidades familiares y laborales. Todo esto significa, pues evidentemente, prestaciones para asistir a los ancianos, prestaciones para de guarderías, de minusválidos, en fin, es evidente que todo esto, este contexto y, por supuesto, rentas de garantía básica de ingresos y demás, es imprescindible. Es imprescindible porque se está precarizando enormemente la situación y se está haciendo muy discontinua la prestación laboral, de manera que hemos salido de un mercado laboral típico en donde uno tenía su jornada ordinaria y podía más o menos organizar su espacio familiar, a otra cosa bastante más difícil de prever, para no hablar de la movilidad espacial de la mano de obra, ¿no?, que plantea pues desplazamientos cada día mayores y dificultades de acceso a la vivienda cada vez más claros, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo en que toda esta parte de la que no he hablado es absolutamente fundamental, ¿no? La he incluido dentro del conjunto de las prestaciones sociales. Yo quería también hacer una pregunta. A veces se proponen alternativas distintas de las que has tratado, un poco más radicales, como por ejemplo la salida del euro, el impago de la deuda. ¿Ese tipo de soluciones, en qué medida te parecen viables? ¿En qué medida te parecen soluciones realistas que podamos contemplar, que crees que vayan a poder ayudar de alguna manera a recuperar los niveles de bienestar y de crecimiento económico que teníamos? Y un poco ligado ahí, si no, realmente no debíamos concentrarnos más que en esas soluciones alternativas, en llegar a un modelo productivo distinto, un modelo de crecimiento distinto que realmente garantice ese crecimiento económico. No sé, me hablas de un mundo en donde la revolución ya se ha hecho y yo lo que pregunto es cómo damos el paso. No me parece realista pensar en eso, sinceramente. Creo que en estos momentos una suspensión de pagos nos dejaría absolutamente fuera de todo tipo de financiación y tendríamos una caída descomunal de la actividad económica y del nivel de vida a continuación. O sea, yo realmente en estos momentos ni me lo planteo. No, en términos de análisis coste-beneficio, es claramente todavía mucho mejor la opción de seguir dentro del euro y dentro de la Unión Europea. Claramente. Otra cosa es si efectivamente la vía esta del ajuste indefinido y drástico se impone y llegará un momento en que efectivamente los costes podrían ser mayores que los beneficios, pero también creo sinceramente que estamos lejos de eso. Y ya aprovecho para decir que, hombre, incluso podría ocurrir que la presión internacional ejerciera su efecto y que se dieran los pasos necesarios para que efectivamente se desconecte la deuda bancaria de la deuda pública de una vez y tengamos pues una mayor tranquilidad en lo relativo al futuro de la Unión Monetaria Europea. Si esto a su vez se viera acompañado precisamente por, pues yo qué sé, por una serie de circunstancias externas, que si los planes de expansión chinos, que si desaparición del precipicio fiscal ese al que supuestamente se va a precipitar la economía estadounidense, una mayor política expansiva en Alemania, que por cierto no parece que esté por la labor, porque ya ha dicho que quiere regresar al superávit presupuestario para 2014, ¿no? Pero bueno, sí, pues efectivamente, esas circunstancias podrían cambiar bastante este panorama de desaceleración económica tan pesimista que tenemos en estos momentos.
podría ocurrir que esa presión internacional y que el propio empeoramiento de la coyuntura llevara pues a asomarse a otro abismo como el que nos asomamos en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Allí fue precisamente el abismo lo que facilitó la solución cooperativa entre las diversas naciones y se logró un impulso más o menos, si no coordinado, por lo menos bastante simultáneo. De manera que todos aquellos planes de políticas fiscales expansivas y monetarias, también expansivas y más o menos a la vez, pues permitió que se hablara de brotes verdes. Recordaréis que llegaron a verse brotes verdes, ¿no? Hoy en día los ve solo Fátima Báñez, los demás pues todavía no los hemos visto, pero... Vamos a hacer ya una última pregunta para mantenernos un poco a tiempo. Chema. Sí, el panorama que nos has contado es desde luego aterrador, ¿eh? Y las medidas que has propuesto alguna, yo me he quedado, tocar la LTH, quitar duplicidades, reducir organismos, es decir, el problema es que podemos también crear más paro con todo lo que hay metido dentro de la administración pública en este momento. Pero yo te diría, la pregunta mía es, ¿no tenemos que ir cambiando un poco el chip? Porque para la sostenibilidad de los servicios sociales, pues bueno, los servicios sociales son necesarios, son quizá en algunos casos medios de generación de empleo. Pero tenemos que ir quitándonos un poco el chip de la gratuidad de lo que pedimos, sino buscar medios de cofinanciación en una comunidad, como has dicho, la nuestra, saneada, resistente y con unos ingresos per cápita buenos. Es decir, la gratuidad va a ser una quimera. Pregunto. El problema de tener un IRPF progresivo, por un lado, y añadirle a la vez copagos, que probablemente serán también progresivos, por otro lado, va a significar que la clase media va a estar expuesta a una presión fiscal doble que el resto. Y no sé hasta qué punto esto lo aguantaría el contribuyente. Por eso yo creo que es oportuna la pregunta, porque cuando hablamos de política presupuestaria hay que hablar del conjunto. Es el conjunto lo que tiene que ser socialmente equilibrado. Tratar cada prestación o cada gasto por separado no conduce a ningún lado, porque al final, cuando la cosa llegue a la mesa de Hacienda, el ministro de Hacienda va a repartir palos, que es lo que normalmente suele hacer, ¿no? El consejero, en fin, es que no le queda otra que intentar conciliar demandas inconciliables, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con los copagos, mucho cuidado, porque creo que el contribuyente medio de la comunidad autónoma vasca paga lo que le corresponde pagar, de acuerdo con la legislación vigente. Creo que el cumplimiento tributario es bastante bueno entre nosotros, pero también hay bastante fraude a la vez. De manera que creo que hay que actuar sobre quien no se ha actuado demasiado. Y probablemente, como la necesidad de recursos va a ser general en toda la Unión Europea, quizá estemos en el momento oportuno para llevar adelante una armonización fiscal mayor en este sentido. Creo que se puede intentar avanzar hacia la armonización fiscal. Y creo que esto es más realista que intentar avanzar en una dirección federalista en la Unión Europea. Me parece muy difícil lo segundo, me parece más fácil y práctico lo primero en este momento.